ponemos de pies y buscamos aleluya. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Buscamos en San Lucas. Gloria a Dios. Buscamos en Lucas 24, 47. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, te adoramos. Hay poder. Dios, te adoramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, el tiempo que nos queda, amén, aleluya. Porque ustedes se quedan, pero nosotros nos vamos, aleluya. Aleluya. Y estamos retiraditos, aleluya. Pero Jesucristo predicaba en todas las aldeas. Dios no veía la distancia. Y andaba, y mira, a veces andaba descalzo, aleluya. Y caminaba kilómetros lejos para llevar el mensaje de Cristo. No se cansaba, aleluya. Y hoy en día vamos a buscar a los hermanos y nos ponen el wiper por la ventana de que no van, aleluya. No llaman, llaman que sea. Si usted no va a llamar al pastor, pastor, no pase por mí hoy, para que así el pastor no pierda ese tiempo. Aleluya. No, yo sé que el pastor ya ha pasado por todas esas cositas. Aleluya. Aleluya. Lo encontraron, hermanos. Gloria sea Jesús. Lucas 24, 47. Vamos a pedir al pastor que nos ore. Que ore por la palabra y ore por el mensaje. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Padre, amantísimo Dios, te damos gracias porque tú siempre te la mereces, Padre amado, mi Dios. Padre, Dios mío, aleluya, Padre amado. Sí, Señor Jesús. Mira, Dios mío, Padre amado, tu hijo, tu siervo, Padre amado, Jehová, que está va a usar, nombre, Dios aleluya. Mío, Padre amado, Jehová, como vaso útil, Dios mío, Padre amado, nombre, en tu palabra, Jesús. Padre amado, Jehová. Dios mío, aleluya, Padre amado, echamos fuera todo lo que impida, Dios mío, que tu palabra sea predicada, Padre amado, Jehová. Pero siempre nos cargaremos de darte la gloria y la honra, Padre amado Jehová. Dios mío, úsalo, Dios mío, Padre amado Jehová. Señor, aleluya, para tu gloria, para tu honra, gloria, Padre amado Santo Jehová. Jesús, Padre, aleluya. Habla, Dios mío, aleluya, conforme nuestra necesidad. Padre amado, Dios mío, Señor del cielo de la gloria, Padre. Dios mío, Padre amado. Sí, Señor. Pero, aleluya, desatamos una palabra en el nombre tuyo, Jesús, con fe y autoridad. Y que queden, aleluya, grabadas en nuestros corazones, Padre amado. En el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén. Amén, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Damos gracias al pastor por este día, ¿vale? Por permitirnos estar en este día, aleluya, conociendo a nuevos hermanos. Somos una familia grande, hermanos. Aleluya. Usted no nos conocía, pero ahora nos conoce, aleluya. Y manténganos en oración en la agrupación Vida Eterna, amén, aleluya. Para que el Señor se glorifique, aleluya, a través de los cánticos, las almas puedan venir a Cristo, amén. Y dice la palabra, aleluya, en Lucas 24, 47. Y que se predicase en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Usted ve que tenemos una encomienda, aleluya, de predicar el Evangelio. Comenzando desde Jerusalén, aleluya. Pero eso no se queda ahí, se pueden sentar los hermanos. Eso no se queda ahí solamente en Jerusalén, aleluya. No, hermano, aleluya. Tenemos que predicar a todas las naciones, como dice la palabra. Y yo diría más, hay que predicar la palabra sin quitarle y sin añadirle. Muchas personas predican la palabra a conveniencias. Sí, hermano, hay predicadores que predican a conveniencia. ¿Por qué digo a conveniencia? Porque no señalan el pecado, no hablan del pecado. No hablan del adulterio, no hablan de la fornicación, aleluya. Ya hoy en día no se oyen esos mensajes, aleluya. Muchas personas no les gusta, aleluya. Pero es la verdad, hermano, hay que predicar la palabra tal como está escrita. Sin pasarle paños tibios a nadie, aleluya. Porque Cristo cuando predicaba la palabra, la predicaba, hermano, con autoridad, aleluya. La predicaba con amor, como dice, pero también era el fuego consumidor, aleluya. Gloria a Jesús. Y las multitudes venían a Cristo, aleluya, amén. Por el mensaje, aleluya, de que Cristo predicaba a través de las aldeas, aleluya. No importaba la situación, no importaba la distancia, Él llegaba a ese lugar, aleluya, para llevar el mensaje, aleluya, de salvación. Gloria sea. Tenemos el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Una mujer que lo gastó todo, aleluya. Gastó todos sus bienes, aleluya, en buscar una solución a su enfermedad. Ya que lo había gastado todo, aleluya, gloria a Jesús. Se arrimaba a donde había una multitud.
Y la mujer veía esa multitud y oía la palabra de Cristo. Aleluya, amén. Y esa mujer quiso llegar hasta el borde del maestro de Cristo. ¿Por qué? Porque su fe, aleluya. Y llegó hasta el borde del maestro. Y Elías tocó el borde del maestro, aleluya. Y Cristo sintió como que virtud salió de él, aleluya. De tanto, tanta multitud que había en ese lugar, esa mujer fue sana, hermano, aleluya. Por eso dice la palabra, según tu fe será hecho, aleluya. Sin claudicar, aleluya. Pensando de que Dios lo va a hacer. Decirle a Dios, yo creo en ti y sé que tú me vas a sanar, aleluya. Con toda la certeza, aleluya, creyendo en la palabra de Cristo será hecho, amén, aleluya. No dudando, aleluya, porque el enemigo pone pensamientos negativos a nuestra mente, aleluya. Pero tenemos que ser sabios y decir, en el nombre de Cristo estoy sano, estoy sana. En el nombre de Cristo el problema ya se desvaneció, el problema ya desapareció, aleluya. Creyendo con todo corazón de que Dios lo va a hacer. Y usted pone a Dios a trabajar en acción rápido, aleluya. Porque Dios ve su corazón, aleluya. Y Dios sabe lo infinito de su corazón, la necesidad que hay, aleluya. ¿Y cómo Dios no se va a inquietar, aleluya, en hacer algo, aleluya? Si Él es nuestro Dios, nuestro amo, aleluya. Nuestro Rey soberano, ¿ves? Aleluya. Gloria. Dice en Marcos 3:14, hermanos. Y estableció a 12. Yo diría que estableció más porque somos muchos. Eran 12, pero hermanos, somos una multitud grande, aleluya. Somos un ejército que le sirve a Cristo. No solamente eran 12, aleluya. Somos más que 12, aleluya. Somos una multitud grande que le servimos a Cristo, aleluya, amén. Y como dice la palabra, que en la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza, aleluya, amén. O sea que somos guerreros y guerreras en el nombre de Cristo, amén. Tenemos que confrontarnos a la batalla diariamente, todos los días, pensando de que Dios va a hacer la obra, aleluya. No viendo que de frente de nosotros hay un ejército, aleluya, no, hermano. Porque el que viene al frente de nosotros es más grande que el ejército, amén, aleluya. Gloria sea a Cristo. A 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar la palabra. Usted ve que en usted hay una encomienda, aleluya. Tenemos que predicar la palabra a nuestros vecinos, aleluya. Decirle, mira, Cristo te ama, aleluya. Busca de Jesucristo. Si una persona le pide a usted oración, hágalo ahí mismo en público. No se avergüence del evangelio, porque el evangelio es poder de Cristo. Años atrás, pues estábamos nosotros en un supermercado y vino una persona y dice, oye, ¿ustedes pueden orar por mí? Es que mire, ¿cómo él sabía que éramos cristianos? Por el testimonio. Vino de nosotros, ¿ustedes pueden orar? Y nosotros oramos, y las personas nos miraban, esa gente está loca, aleluya. Esto es, bueno, para el mundo parece locura, pero para Cristo no, aleluya. Usted ore por el que sea cuando le pida la oración. Si en la escuela también, aleluya. Un amiguito, mira, estoy pasando, pues venga, que yo voy a orar por ti, aleluya. Y usted no sabe que eso va a trabajar, porque esa misma amiguita le va a contar a los demás amiguitos, mira, ve antes fulana, que ella oró por mi problema, y mira, y se resolvió el problema, pero no fue la hermana ni fue la amiga. No, hermano, fue el poder de Jesucristo que la usó, aleluya. Por eso es que no podemos avergonzarnos, aleluya. Porque Dios se va a avergonzar de nosotros también en aquel tiempo, aleluya. Vendrá un momento en que Dios nos va a llamar a su presencia, amén, aleluya. Pero esperamos que estemos todos reunidos en la mesa para alabar a Cristo. Amén. Lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, usted ve, no crea, cree. Aleluya. Gloria a Dios. Las obras que yo, Él las hará mayor. Aleluya. Amén. Gloria por. Yo voy al Padre, aleluya, amén. O sea que las obras que Dios hará en nosotros son mayores, aleluya. Y yo le digo una cosa, hermano, aquel tiempo, los discípulos de aquel tiempo, ellos podían ver los milagros que estaban ahí, los veían, ¿verdad? Los podían ver. Nosotros, los milagros los vemos no por vista, aleluya. Porque no anduvimos con Jesucristo. Y nosotros somos más que privilegiados, aleluya, porque Dios, aleluya, aunque no lo vemos, aunque no, pero lo sentimos, aleluya, amén. Y en ese tiempo, esta gente tenía ese que anduvieron con Cristo, aleluya. Y para donde quiera que el Señor iba, iban ellos también. Pero nosotros tenemos una encomienda, aleluya, que aunque no le hayamos visto, pero sentimos el poder de Dios, vemos sus milagros, vemos sus maravillas, vemos las proezas de Cristo, aleluya, amén, obrando en las vidas. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, cuando Dios levanta un paralítico
Nosotros hemos visto cuando Dios, aleluya, sana a un ciego, aleluya. Porque, aleluya, Dios nos permite ese privilegio de ver el poder de Cristo, aleluya, a través de nuestros ojos, aleluya. Y eso nos aumenta más la fe de creer más en Cristo, amén, aleluya. De buscar más de su presencia, amén, aleluya. Gloria sea Jesús. Ahora mismo nosotros, nuestros familiares, ¿a quién ellos van a acudir? Mira, ahora por este problema, a nosotros, aleluya. Porque sabemos que estamos más acercados a Cristo, amén, aleluya. La familia sabe que nosotros pues estamos, ¿verdad?, más acercados a Cristo. Mira, tengo este problema ahora por él. Y nosotros oramos, hermano, aleluya, porque es una encomienda de Cristo oral. Aleluya. Por los problemas de nuestro hermano, aleluya. Demostrarle a ellos de que Dios es verdadero, de que Dios tiene la solución a ese problema, aleluya. Amén. Sin dudar ninguna mente, sino orar, aleluya, para que Dios obre de manera especial. Gloria a Jesús. Y es la encomienda que Dios nos da a nosotros. Y predicar el evangelio. Dice en Juan 14, 12, de cierto digo, el que cree, aleluya. Vamos en Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, usted ve que le hizo un llamado, aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el evangelio, porque Dios nos va a llamar a cuenta a nosotros, hermano. Aleluya. Dios va a decir, y el talento que puse en tus manos, ¿qué hiciste? Aleluya. No le entierre ni le haga como hicieron aquellos que le repartió los talentos y cada cual vino a que le enterró su talento, aleluya. No, en usted hay un talento que usted desconoce. Si usted se pone en la mano de Cristo, hermano, Dios lo va a usar en ese talento. Sea el talento de predicar, sea el talento de cantar, sea el talento, aleluya, de hacer, ¿verdad?, hacer cosas para el templo, aleluya. Barrer el templo es un talento, aleluya, que muchos no conocen, aleluya. Hermano, es un oficio. Es un oficio, aleluya, trabajar para la obra de Dios y en la casa de Dios mantenerla limpia, aleluya, que se vea preciosa, aleluya, porque el que entra por esa puerta va a ver el cambio, aleluya. Ay, esto está bonito aquí. Yo entré, cuando entré, dije, wow, qué templo precioso y grande, aleluya. Gloria a Dios. Y a veces allá estamos en un cajoncito pequeñito, aleluya. Y aquí hay espacio para correr. Yo no sé por qué usted no corre, aleluya. Si aquí hay espacio de más para correr, aleluya, en el Espíritu, amén, aleluya. Sí, mire, hermano, cuando se den esos servicios explosivos, aleluya, usted corra, aleluya. Deje que el Espíritu Santo lo tome, aleluya. Y usted corra en el Espíritu, aleluya, usted va a sentir la bendición de Dios grandemente, aleluya. Porque cuando Dios está obrando en su vida, amén, aleluya. Cuando un hermano sale lanzando en el Espíritu, porque Dios está obrando en él, aleluya. Cuando una persona se ora y cae al piso, aleluya. Muchos dicen, porque usted, no es que esté endemoniado, aleluya. Acuérdese, usted vino a Cristo y Cristo rompió las cadenas que había en su vida. Ya usted no está, aleluya, sujeto al enemigo. Cuando una persona cae al suelo es porque Dios está haciendo la obra o lo está sanando de algo, aleluya. O está bendiciendo, lo está llenando de su poder, aleluya. Porque Dios obra de manera en especial en nuestras vidas, amén, aleluya. Seguimos, aleluya, esto es rapidito, porque aleluya. Dice en Juan 10, 25, Jesús les respondió, Os le he dicho que no creéis las obras que yo hago. En mi nombre, de mi Padre, harás tan testimonio de mí. O sea que tenemos que dar testimonio de Cristo donde quiera que vayamos. Aleluya. En el trabajo, en la escuela, en el supermercado, en Walmart. ¡Gloria! Porque el Walmart está lleno de muchos cristianos. Aleluya. Aleluya. Esa es la tienda de los cristianos, Walmart. Aleluya. Y ahí tenemos que dar testimonio de quiénes somos. Aleluya. Y a veces pues, usted pasa por donde está la uvita y déjame ver si está dulce. Déjame ver si esta está agria. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. ¿Cuánto lo han hecho? Aleluya. Aleluya. Deja probarla a ver si está dulce. Aleluya. No, cómprela y después se la prueba. Aleluya. Aleluya. Porque fíjate que hay un ojo que lo ve. Aleluya. Hay un ojo que ve, todo lo ve, todo lo escudriña. No examina de arriba abajo. Aleluya. Por eso es importante, hermano, darle testimonio donde quiera que vayamos. Aleluya. Porque las almas saben quién es quién. Las almas pecadoras saben quién le sirve a Cristo y quién no le sirve. Aleluya. Gloria a Jesús. Por nuestro testimonio, las almas vendrán a Cristo. Y yo lo creo así, hermano. Aleluya. Muchas personas que me han visto, a mí y mi esposa, hemos caminado y nos dicen, ¿usted es cristiano? ¿Verdad? ¿Ustedes son cristianos? Seguro que somos. Aleluya. Le decimos, un rey que quiere la oración. Vamos a orar por ti. Aleluya. No, es preguntando. Aleluya. Porque, hermano, se ve el brillo de Cristo. Es que tiene que verse ese brillo.
Si usted nota que ese brillo se va opacando un poco, es porque hay un cortocircuito. Alguna chispa está saliendo, aleluya. Gloria a Jesús. Y hay que conectarse en el Espíritu Santo para que esa chispa se mantenga en usted. Y usted puede impartir, aleluya, de esa bendición a otro. Porque hermanos, somos sumos sacerdotes, aleluya, amén. Somos imagen y semejanza de Cristo, aleluya. No somos cualquier cosa, aleluya, no, hermano. Antes vivía una vida desordenada, que no conocíamos de Cristo. Yo antes era católico de boca, católico romano apostólico, ni a la iglesia iba, aleluya. ¿Cuántos éramos así también? De nombre, aleluya. Porque no conocíamos de las cosas de Cristo. Pero cuando vinimos a Cristo, que comenzamos a escudriñar la palabra, aleluya. Mira, hermano, comenzamos a aprender muchas cosas que no conocíamos. Aleluya. Aleluya. Y lo lindo de eso no es, lo lindo es que la vivimos, la practicamos y la enseñamos también, aleluya. Para que las almas sepan de verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de hoy en día es muy diferente al Evangelio de aquel entonces. Cuando yo me convertí en el Evangelio, hermano, el poder de Dios se manifestaba en los templos, aleluya. Hoy en día, aleluya, lamentablemente decirlo, hay templos que no se mueven, aleluya, en el Espíritu Santo, ni lo dejan moverse, aleluya. Vive Jesús. Antes, en aquel tiempo, habían ancianas sentadas a la parte de atrás, cuando veían algo raro, iban, tranquilo, aleluya. Sí, hermano, esas ancianitas de oración, esas que tienen el pelo, no porque están el pelo blanquito, eso es la experiencia que tienen con Cristo, amén, aleluya. Ay, Jehová, aleluya. Porque es que Dios es grande, hermano. Dios le muestra a su pueblo aquellos que verdaderamente buscan de Jesús. Aquellos verdaderamente que se humillan. Al tener anoche vigilia, mire, yo me imagino esa vigilia estaba encendida, aleluya. Porque, hermano, cuando nos metemos en vigilia, aleluya, es cuando Dios va a hablar a su pueblo, aleluya. Es cuando nos humillamos a su presencia, cuando nos hincamos a orar, aleluya. Hasta que no sintamos la presencia, las caricias del Espíritu Santo, hermano, no nos levantemos, aleluya. Porque Dios va a hacer grandes cosas en su pueblo. Cuando hay un pueblo unido, aleluya, hay maravillas, hay milagros, hay proezas, aleluya, amén. Dios se manifiesta de manera en especial. Las almas vienen al templo, aleluya. Porque, hermano, hoy en día, aleluya, tenemos que, gloria a Jesús, predicar y abrir las puertas, que la gente sepa que aquí hay un templo, aleluya, que glorifica el nombre de Cristo, amén. Aunque le digan fanático, olvídese de eso, usted siga para adelante en nombre de Cristo, aleluya, aleluya. Y dice, aleluya, en Mateo 28, 19:20, aleluya, gloria a Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, amén, hacer discípulos a las naciones. ¿Qué nos dice aquí Jesús? Aleluya. ¿Qué nos dice? Aleluya, que tenemos que hacer, aleluya, en todas las naciones predicar el evangelio. Si usted va a su pueblo, su país, predique el evangelio. Si usted va a cualquier nación, predique el evangelio, aleluya. Tiene que ser predicado por todas las naciones, amén, de que hay un Dios verdadero. Y mire, le voy a decir una cosa, hoy en día el evangelio está regado por todas las naciones. O sea que no hay excusa. No hay excusa del evangelio, hermano, se ha predicado a través de la televisión, a través de Facebook, a través de teléfonos, aleluya. Y ahora cuando vino la pandemia, que estábamos todos encerrados, era cuando más teníamos que meternos con Cristo, pero muchos salieron un poquito más llenitos, aleluya. ese era el momento preciso de meterse con Cristo ahí, aleluya. Pero a pesar, salieron llenitos, dice el pastor, aleluya, gloria a Dios. Pero mire qué cosa, mientras estuvimos encerrados, el evangelio se predicó, el evangelio no se detuvo. Es que el enemigo es en esa parte es medio bruto, aleluya. Porque nos encerró en el hogar, pero mire, hermano, a través de Facebook, a través del internet, a través de se llevar el mensaje como quiera, aleluya. Aunque no nos reuníamos así en el templo, pero el mensaje se seguía predicando, ¿no? Aleluya. Y las almas llamaban, aleluya. Pido oración por esto, aleluya. Y usted oraba por esa alma, aleluya. O sea que el evangelio siempre ha sido predicado en las naciones, aleluya. Hace 2000 años atrás que Cristo resucitó de la tumba y está vivo, está aquí entre vosotros, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque lo sentimos, amén, aleluya. Su presencia se deja sentir de manera en especial, amén, aleluya. Gloria sea a Jesús. Gloria sea al Señor, aleluya, amén. Dice aquí en Marcos 16, 15 al 16. Y le dijo, ir por todo el mundo, aleluya, predicar el evangelio, amén. Aleluya. El evangelio de toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, como dijimos anterior, será salvo. O sea que
Cuando Dios estableció esto, es que Él sabía que había dos caminos. Dios sabía que muchas personas no iban a entrar por ese linaje del Evangelio. Es que Dios es sabio, aleluya. Por eso cuando Dios me predicaba a Cristo, yo decía, yo no tengo tiempo para estar con ustedes, aleluya. ¿Por qué? Porque estaba atado, había unas cadenas en mi vida, aleluya. No podía ver la luz de Cristo porque no conocía del Evangelio. Y mire que a mí me predicaban los hermanos en las esquinas, aleluya, en todas partes, hasta en el trabajo. Y yo decía, algún día yo vengo a ustedes, algún día yo me convierto a ustedes. Y el pastor sabiamente decía, no, a nosotros no, a Cristo. Y mire, hermano, allá en Puerto Rico, en el año 84, en el mes de octubre, allá en Puerto Rico hubo una catástrofe de un monte que se estaba derrumbando, aleluya. Y dice la palabra que como ladrón en la noche vendrá Cristo, amén. Y esa madrugada, hermano, llegó Cristo a ese lugar. Yo no conocía de Jesús, ni sabía quién era, aleluya. Y hubo un derrumbe allá en Ponce. Salió las noticias, aleluya, de que en esta parte de aquí había un caserío, en esta parte de acá lo que había era un monte. Pues todas estas casas que están aquí vinieron a tener a este lado, aleluya. Santo, aleluya. Y Cristo llevaba el mensaje, mandaba a los predicadores a predicar en ese sitio. ¿Y sabe qué hacía, hermano? Mira, lo sacaban a pedra limpia, aleluya. No querían saber del Evangelio. Los brujos, los espiritistas, los santeros, hermano, se oponían al Evangelio de Cristo. Y hay, no tan solo eso, hay lugares donde hay personas en África que predican el Evangelio, hermano, y los queman, aleluya. Menos mal que aquí, aleluya, no ha acontecido nada de eso, pero hermano, esto se va a poner peor, aleluya. Aleluya. Tenemos que ajustarnos bien ajustados, aleluya. Gloria a Dios. Y predicar el Evangelio para que Dios tenga misericordia de esta nación, hermano, porque esta nación va de peor en peor, aleluya. Gloria a Dios. Si quiere, más luego, cuando se haga el llamado, y usted quiera irse, ¿cuántos se quieren ir con Cristo? Levante las manos. Gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Pero no, levante la. No, que esté segura o seguro. Aleluya. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Aleluya. Amén. Ah, pero ahorita cuando se haga el llamado, yo voy a orar para que Dios se lo lleve de una vez. Aleluya. Y ahora dijo que no, pero usted levantó las manos. Aleluya. Gloria sea a Cristo. Aleluya. Porque hermano, esto está malo, aleluya. Lo mejor es irnos con Cristo, aleluya, amén. Porque allá estaremos gozando la eternidad con Jesucristo, amén. No habrá más lloro, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más enfermedades, aleluya. Porque dice que nuestro cuerpo será ¿qué? Será transformado. Usted ve, seremos transformados, aleluya. O sea que no habrá más dolor, más tristeza, aleluya. Ya usted no sentirá más el dolor de rodilla, la espalda, aleluya, gloria a Jesús. Gloria. Pero usted puede dejar de sentir todo eso si usted busca de Cristo y Dios, deja que Dios obre. Yo conozco personas que llevan de edad avanzada, aleluya, y usted los ve, hermano, que no sienten nada, aleluya. Están, mire, ese muchacho que está ahí, el bajista, está por los 67, por ahí, mire, y Dios lo sanó de cáncer, aleluya. Y Dios sigue haciendo milagros, aleluya. Yo sé que aquí Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Algunos lo han sanado de alguna enfermedad, aleluya. Porque usted se deja usar y se deja que Dios lo use, amén, aleluya. Usted se pone en la mano de Cristo, aleluya. Dios, mire, hermano, Dios es grande y poderoso. Es nuestro médico por excelencia, aleluya. Maestro divino es Él. Mira, Él es nuestro carpintero, aleluya. Es el que nos da el molde. Cuando ve que usted se va saliendo del molde, Él viene y lo moldea, aleluya. Y Dios lo que quiere es que su pueblo, mire, hermano, se vaya con él, aleluya. Y vive una vida de santidad. Una vida de santidad consagrada con Cristo, aleluya, amén. Nosotros no somos las mismas personas de antes, somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos que dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, amén, aleluya. Usted es una persona de pecado por ahí, de 40 años, hermano. El pecado parece un viejo ya consumido, aleluya. Porque el pecado lo tiene así, aleluya. Ah, usted es una persona de 70, 80 años. Mire, hermano, se ve joven, mira aquel muchacho allá, aleluya. Se ve jovencito, hermano, porque dice la palabra que en Cristo que rejuvenecemos. Aquí, levanten la mano los jóvenes. Eso, levanten la mano los jóvenes. Eso es, mira que es. No, aquí no hay viejo ninguno. Levanten la mano los jóvenes, aleluya. Sí, aleluya. Bueno, que somos jóvenes en Cristo, amén, aleluya. Dios nos da la fortaleza de cada día levantarnos con nueva fuerza, amén, nuevos ánimos, aleluya, amén, porque es nuestro sustén, es Cristo, no es otro, aleluya, amén, aleluya. Tenemos que hacer la voluntad de Jesús,
y dejar que Dios obre nuestra vida. Usted tiene alguna enfermedad, obre, mire, clame a Cristo, aleluya. Alguna enfermedad, algún problema, mire, hermano, nosotros pasamos por ese problemita, aleluya. Y digo problemita porque dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que perdemos, eso es material, eso perece, amén, aleluya. Nuestra salvación es la que está en juego. No perdamos nuestra salvación, hermano. Mantengamos nuestra salvación, aleluya, con temor, aleluya, y temblor, aleluya. Dejando que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Porque Dios hace justicia, amén, aleluya. No peleemos nosotros con nuestra propia fuerza, no dejemos que el Espíritu Santo obre nuestras vidas, amén. Y Dios se encargará de todos nuestros problemas. Estamos pasando por ese problemita, aleluya, pero yo sé que Dios tiene algo mejor para nosotros. Eso no me ha quitado a mí el ánimo, ni, no, hermano, yo sigo cantándole a Cristo, aleluya. Sigo, porque así que Dios lo quiere. Dios no quiere que usted se apague, aleluya. Dios no quiere que usted, a pesar de que pase por lo que pase, hermano, usted se deprima, no, aleluya. No es así, hermano, aleluya. Tenemos aquí el ejemplo, aleluya, Lázaro. ¿Usted sabe que Lázaro, después de cuántos días de muerto estaba, cuántos días eran? Cuatro. Tres o cuatro, vamos a estar seguros en eso. Vamos a estar seguros, aleluya. Cuatro. Y no resucitó, Dios no lo resucitó a él, aleluya. Mira, aquí en Brooklyn o en Queens, estaban esperando a un Mesías que se levantara, aleluya. Y se cansaron de esperar, aleluya. Porque el único que se levantó dentro de los muertos se llama Jesús. El que fue allá, y mira, le quitó las llaves, se las quitó, aleluya, dame acá, aleluya, que eso es mío, aleluya. Y está aquí entre vosotros, amén. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo sentimos, aleluya. Sentimos su presencia, amén, aleluya. El día que nos sentamos en la presencia de Cristo, tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos, hermano, porque cada día hay que buscar de Jesús. Cada día hay que clamar a Cristo. Cada día hay que buscar su presencia, amén. Para que Dios se glorifique en nuestra vida y podamos impartir, aleluya, de la salvación que Dios nos ha dado. Dios le bendiga, hermanos. Hasta aquí esta parte. Dios le bendiga. Si algún hermano desea la oración, puede pasar al frente. No voy a orar para que Dios se lo lleve, aleluya. Aquí está el pastor también que me puede ayudar a orar, aleluya. Si usted desea la oración, no tenga miedo, aleluya. Gloria a Jesús, pero esperamos que todo esté bien, que Dios haga la obra en su vida. Amén, hermano, aleluya. Estamos a sus órdenes. Cuando nos necesiten, nuestro hermano tiene nuestro número, nos llama, y si podemos llegar aquí, llegamos, y si no, se lo decimos también, porque en la unión está la fuerza. Amén. Dios le bendiga a nuestro hermano pastor. Aleluya. Aleluya. A su nombre, gloria. ¿Cuántos han gozado? Amén. Lo seguimos gozando. Alabado sea Dios. Todavía el llamado está en pie. Aleluya. ¿Alguien más? Santo Jesús. Aquí está el rubio de Galilea. No desprecie lo que el Señor te está ofreciendo. Alabado sea tu nombre, Jesús. Qué bueno es Dios. Y cuando usted le dice al Señor que lo ama, Dios dice, es que yo te amé primero. Alabado sea Dios. Qué lindo Jesús. Vamos a estar puestos de pie. Si desean reconciliarse con Cristo, aquí estamos, hermano, aleluya. Aquí está el pastor que va a hacer Cristo oración. Aleluya. Está llamando. Eso es, aleluya. Está llamando. Está maravilloso. Porque de tal manera amó Dios.
ofrece para la salvación. Aleluya. Qué lindo cuando podemos reconocer el grande nos invita para la gran cena. Solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Dios mío, aleluya, Padre. Solamente como instrumento tuyo, como vaso tuyo, Padre amado, yo. El grande y el que hace la obra eres tú, Padre amado, yo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Tu altar, Señor.
Oh,
fondo de mi corazón. Si mi alma te engrandece, Señor. Si te ganas de existir.
¿Qué importa si la vida te abandona? ¿Qué importa si dejas de existir? Si en mí te has sembrado esperanza, esperanza te conducirá al morir. Vivir porque vivir se lo hay anhelo, si no encuentro un guión para seguir. El fin solo será perder el tiempo y yo nunca descubrir lo hermoso por venir. El fin solo será perder el tiempo y yo nunca descubrir lo hermoso por venir. A Dios, y cuando aleluya, alabados a Dios, venimos aleluya con ese deseo de oír la palabra de Dios, hermano, usted se va contento y gozoso. Alabado sea tu nombre, Jesús. Santo eres Jehová. Y lo lindo es, hermano, alabado sea tu nombre, Jesús, que cuando dejemos que el Espíritu de Dios ministre, sucede un cambio en su vida. Sucede una transformación en su vida. Y cuando usted viene, aleluya, como yo siempre digo, en este lugar, nos gozamos ver a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Santo Jesús, aleluya. Pero yo no vengo aquí a ver a mi hermano, a mi hermana. Yo vengo aquí a gozarme con ellos. Pero yo vengo a ver el caballero de la cruz. ¡Aleluya! Porque ellos también, aleluya, piensan igual. Y si usted está en el mismo espíritu, en el mismo, aleluya, en la misma, aleluya,
conexión, hermano. Alabado sea Dios. Usted va a sentir lo que yo estoy sintiendo. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea Dios. Dios. Aleluya. Gracias, mi Dios. We worship you, Lord. Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria. Aleluya. Gloria, Jesús. Adoramos tu nombre. Con esto termino. Porque aquí tengo un mensaje para alguien. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo y bueno eres, Padre. Aleluya. Aleluya, Jesús. Y adoramos, Señor. Aleluya. Glory, glory, glory. Aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Ponte de pie, Pedro. Así dice Dios. Gloria a Dios, poderoso. Qué lindo eres. Tranquilo. Déjalo en mis manos. Porque verá los resultados pronto. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Acabando y siquiera. Gloria a Dios, aleluya. No te desesperes. Confía en mí. Aleluya. Gloria, aleluya. Porque lo verá pronto. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Créelo. Te adoramos, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Se levantaron un poco las aguas. Pero es necesario que se levanten. Para que tú veas lo que tú le estás clamando a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, alaba lo que vive. Tranquilo, dice Jesús. Gracias, que pronto verá mi resultado, dice. Aleluya. Y tú sabes lo que estoy hablando. Santo, qué bueno eres. El salmista dijo: inclina tu oído y escucha mi clamor. Y él escucha tu clamor. Aleluya, gloria a Jesús. Yeah. Aleluya. Tranquilo. Todo lo que vive. Y adoramos, Padre. Pacientemente esperé, Jehová. Aleluya. Vérelo. Aleluya. No estás solo. Santo, no ejercito contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Pero temprano. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dios me lo bendiga, pueblo. Amén. Dios me lo guarde, Dios bendiga el pueblo que se conectaron, aleluya, por Facebook, aleluya. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Lo amamos mucho, lo queremos mucho. Estaremos orando mucho por todos ustedes. Alabado sea tu nombre, Jehová, aleluya. Sigan orando por la iglesia Tabernáculo de Oración y también por este siervo de Dios. Amén, aleluya. Inútil, porque la gloria de Dios. Porque así fue que dijo Pablo, la siervo inútil soy. Porque Pablo entendió que la gloria es de él. Amén. Aleluya. Aleluya. Y seguimos adelante. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios bendiga a los siervos, a los músicos, a nuestro hermano Jaime. Aleluya, no me oje. Jaime, alabado sea tu nombre, Jehová. Decidos a Dios, ¿verdad? Estarán en nuestras oraciones. Aleluya, Jesús.